¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. ¿Cuántos aquí en esta noche eran príncipes antes de venir a Cristo? Hermano, sepa que ahora somos príncipes y princesas. Él nos invita a sentarnos en esos mejores lugares y es estar en su presencia. Así que en esta noche yo le invito para que usted se acerque al altar. Hermana Lourdes, venga para que haga la apertura. Están muy, muy cordialmente bienvenidos y estamos en la casa del Señor, así que aprovecha el tiempo. Amén, que el Señor le bendiga en esta noche. Tome la mano de su hermano y tráigalo al altar, aleluya. Dice que el Señor no salva con ejército, sino, aleluya, con la fuerza de su poder y de su brazo. Saludamos a los que nos miran a través del internet y nos escuchan a través de la emisora Voz de Dios en las Alturas. Reciba ese poderoso abrazo del ministerio del Espíritu y del Espíritu Santo allá donde usted está y nos está viendo y nos está escuchando. Levante sus manos, esta es una noche poderosa, aleluya, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está en medio de nosotros. Padre, gracias en esta noche por el privilegio que nos das una noche más de estar en tu casa, Señor. Tal vez muchos quisieran estar y no pueden, pero tú nos has dado ese privilegio de poderte venir a adorar, a glorificar y a bendecir tu santo y bendito nombre. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, que está aquí 24 horas del día con los brazos abiertos, esperando a tu pueblo, Señor. Aleluya, gracias, gracias. Dele gracias al Señor porque es un privilegio estar dentro de su casa, de venir a su casa a adorarle. Es un privilegio poder tener un lugar donde adorar al Señor. Aleluya, porque se ha hecho casa para adorar su nombre, para que todos los pueblos de la tierra sepan y reconozcan que hay un Dios allá arriba en los cielos que nos mira, que nos mira con ojos, aleluya, de misericordia y de amor. Gracias, Señor. Sabemos que en esta noche tú te vas a mover en medio de la alabanza, de la adoración, de las ofrendas, de los diezmos, de la palabra que traerá tu siervo en esta noche. Gracias, Señor. Oh Padre, gracias por los ángeles que has asignado para que estén en este lugar, Dios, por dentro y fuera de este santuario. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes a memoria, a nuestra memoria, lo grande y poderoso que eres tú. Oh Señor, nos presentamos delante de ti como vasijas delante de tu presencia, para que tú nos llenes con ese aceite de la unción de tu Espíritu Santo, para que tú nos ministres como tú quieras en esta noche, en el nombre de Jesús, y sabiendo que no hay distancia, Señor, para ti, allá, Señor, donde están los hermanos, aleluya, aleluya, que están frente al computador, Señor, esperando ese toque, esa presencia del Señor. Los bendecimos, Dios, los bendecimos desde acá, en el nombre de Jesús. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor, porque grande Él ha sido y grande y misericordioso para con nosotros. Vamos, dele un aplauso al Señor antes de entrar a la alabanza y a la adoración. Dele un aplauso a Él, Él se lo merece, porque Él es grande, Él es bueno, Él es misericordioso y Él es poderoso. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Él es misericordioso, bueno, Él es poderoso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Él es mi luz, mi salvación. Mi única amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres tú, mi Señor, el único motivo para vivir. Díselo. Eres tú.
¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Poquito. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Dice la palabra. Usted cuando entra en esa puerta, hay un versículo que dice, ¿cómo hay que entrar a los atrios del Señor? Con acción de gracias. Dele, levante su mano y diga, Señor, gracias. Gracias porque estoy en este año 2016. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Y levántate. Levántate, Señor. Y levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. El Señor se levanta. Y levántate. Levántate, Señor. Aleluya. Aleluya. Mira, hermano, ahorita están en la feria invocando las huestes demoníacas. Pero hoy aquí en este lugar, por muy pequeño o grande que sea, estamos invocando el nombre de Jehová de los ejércitos. No es cualquier nombre. Aquí está la presencia del Señor. Así que usted, hermano, alabe al Señor con todo su corazón, con todo su gozo. Aquí estamos invocando el nombre del Señor. Allá están invocando el licor, están invocando el sexo, están invocando el desorden. Aquí estamos invocando el nombre del Señor, de Jehová, de los ejércitos. ¡Aleluya! Levántate. Que se escuche. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. ¡Aleluya! Levántate, díselo. Levántate, Señor. Enemigo se dispersa de la
está llamando. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando. ¿A dónde? Acudiremos al llamado del Señor. Y tomaremos. Para librar.
creación alaba Jehová. Grandes son tus maravillas sobre los montes y collados. A mi amado Celebraré y cantaré y me gozaré. Y me
Dios como los que cosas ha hecho en mi boca. Mi boca llenará de risa. Levanta tus manos y alábale. Entonces diré a la... Olvídate lo que hay afuera. Solo alábale. Me gozaré. Así como la vida.
Hay una llama, es el poder, me está quemando, puedo sentirlo. Hay una llama, es el poder, levanta tus manos. Porque el fuego del Espíritu está en este lugar. Hay una llama que está en mí, que no se apaga. Por más problema que haya, está ardiendo. Está ardiendo en mi corazón. Ese fuego, ese fuego, ese fuego me quema, ese fuego me llena. Oh, darabai, quita la mamá. Sarabai, canta, darabai, canta, darabai, quita. Sarabai, canta, darabai. Puedes levantar tus manos al Rey de Reyes. Su presencia está aquí. Te adoramos, sí. Te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, como un fuego en mi vida. Él está aquí. Su presencia. Libertad al Espíritu Santo. Él está aquí. Espíritu de Dios, llena mi vida. Te necesito en mi corazón. Llena mi vida. Llena mi alma. Que no se apague ese fuego en mi vida. Que no se apague por nada de este mundo. No hay nada, nada en este mundo que satisfaga mi vida, que llene mi vida, sino tu presencia, sino tu presencia, tu presencia. Thank you.
Espíritu Santo. Santo, Santo. Dios te adoro, te adoro a ti, Señor, te adoro. ¿Por qué? Pues tu nombre es tu nombre. Yo entro, levanta tus manos. Escuche, yeah.
mano. No te canses de adorarle. Y pues tu nombre santo, santo, Dios. Pues tu nombre santo, su presencia está aquí, su gloria está aquí. Cierra tus ojos, levanta tus manos. No mire lo que sucede a tu alrededor, mira la presencia de Dios. Sarababaiki. Díselo, Dios te adoro, no a ti, te adoro, no a ti, ¿por qué? Pues tu nombre es díselo.
ese aplauso al Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta noche queremos pedirle a los sugieres que pasen y al hermano Ricauter pase para presentar diezmos y ofrendas al Señor. Le invitamos para que tome asiento, ¿verdad? Allí sentadito. Gracias, hermana Janet. Y a Dios sea la gloria por el pueblo que Dios ha traído aquí en esta noche. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Se lo vamos a declarar aquí en primero libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 24. Lo que acabamos de hacer ahorita. Y seguimos haciendo. Primero libro de Crónicas, capítulo 16, verso 24. Dice así: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Y dice el verso 28: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Dios es santo y amamos a un Dios santo y le servimos porque Él nos ama, y damos la gloria y la alabanza a Él en esta noche y tributamos a Él toda gloria y adoración, pues traemos a este lugar las ofrendas y venimos delante de Él para temer en su presencia, pues dice: temed en su presencia toda la tierra. En resumen, estamos en la presencia del gran Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un aplauso al Señor, hermano, de alabanza, reconocimiento de que Él es el que nos da todo lo que tenemos, viene de Él, porque Dios nos ama. Sin duda, hermanos, que a este mundo venimos sin nada, pero lo que Dios le ha dado es ganancia. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que tú tienes es ganancia. Dios te ha dado bendición. Tienes una familia y tienes bienes, y cuanto más, la salvación, que es sobre todo, y que hay que cuidarla con temor y temblor. Estamos reconociendo en esta noche que hay un pueblo generoso que siempre da con alegría. ¿Cuántos dan con alegría? Pues Dios te ha dado, hermano, el privilegio de tener en esta noche y apartar para Él una ofrenda mecida, una ofrenda y los diezmos, porque son traídos a este alfolí, son traídos a esta casa, y Dios hará prosperar la casa y todo lo que tú tengas. Pues dice la Escritura que el que siembra, cosecha. Sembramos porque Dios, hermanos, es sembrador. Dios, hermano, puso en el huerto del Edén toda clase de árboles y con frutos. Dios es sembrador y siempre trae beneficios para cada uno de nosotros. Le trajo el beneficio a los hombres y Dios ha bendecido de tal manera que nos ha dado, hermanos, su único hijo
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasamos al altar y oramos en el nombre de Cristo. Padre, gracias por cada niño, por cada joven, Señor, los presento a los ancianos, Padre, bendecido sea este pueblo, Señor, que con amor trae a este altar, Señor, la ofrenda de paz, la ofrenda, aleluya, la cual levantamos para bendecir la obra de Dios en esta tierra. Gracias, Señor, y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria al Señor, que Dios le siga bendiciendo ricamente. Entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será aleluya. Y se aproxima, hermanos, una fecha importante. ¿Cuántos saben cuál es? Lo más importante, que Cristo viene. Hermano, créalo. No puedo esforzar mucho mi voz, estoy difónica, pero espero que me entienda. Y también quiero darles un ánimo a los jóvenes. Ya está próximo su campamento. No se lo pierda, va a estar tremendo allí en Playa, ¿cómo? Boca Chica, sí, yo iba a decir Isla Bonita, es Boca Chica, pero la isla está bonita, la playa está bonita. Y recuerda, hermano, que también tenemos un evento importante en este mes y es el concierto con Edwin Ceballos. No se pierda, hermano, ese concierto, va a estar buenísimo, 5 balboas solamente. 3 balboas, bueno, mejor todavía. Así que no se lo pierda para que venga con toda su familia. Este ya lo tuvimos aquí con alguna de sus canciones y es un ministro del Señor. Sin más, pues tenemos en esta noche a nuestra predicadora invitada, la hermana Griselda. Todos la conocemos, ella ha estado muchos años con nosotros y recibámosla con un fuerte aplauso. Dios me le bendiga, hermana. Que el Señor la use poderosamente. Puedo salir corriendo por esa puerta. Señor les bendiga. Estoy en casa, pero no es fácil, amén. Espero haber subido así y poder bajar así. Dios les bendiga, gracias a mis pastores por la oportunidad, ¿verdad? Que esta noche me ha cedido de poderles llevar a ustedes una palabra que esperando en el Señor pues sea de gran bendición, que usted la pueda recibir, la pueda nutrir, se la pueda masticarla, saborearla, ¿verdad? Y aquí estamos en esta noche dándole gracias a Dios y bueno, yo quiero que usted se ponga un momento sobre sus pies, un momentito más. Y vamos a levantar nuestras manos, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Usted ore por mí, yo oro por usted. Padre bueno, gracias. Aquí estamos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Creyéndote, oh Dios, Padre Todopoderoso, que eres tú el que me has dado esta palabra, Señor, tal vez sencilla, pero que pueda llegar a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, yo te doy, Espíritu Santo, yo te doy el lugar a ti, Espíritu Santo, para que use mis labios, pon carbón encendido, Señor, en esta noche en mi boca, que pueda yo hablar palabra de lo alto, palabra del corazón de Dios, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Señor, te pido que seas tú en esta hora,
En tu nombre yo depongo, Padre, mis pensamientos, mis intereses personales en mi corazón, para que tú, Señor, tomes el control absoluto y podamos, Señor, en esta noche dar lo que tú quieres que este pueblo reciba, Padre. En tu nombre, Jesús, llévate todo nervio, todo tensión esta hora, Padre. Yo te lo pido con todo mi corazón. Gracias te doy, Señor. Amén. Beneficios del reino. Yo quiero hablarte en esta noche cuatro cosas que ofrece el reino de Dios. A veces nosotros estamos en la fe, nos hemos convertido, hemos creído a lo que ya todo se nos ha enseñado, pero a veces nos olvidamos que todo esto trae beneficio. ¿Cuánto lo creen? Esto tiene un beneficio muy grande. Yo quiero hablarte de cuatro cosas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11, allí el versículo 1. Vamos a hablar de una conexión que hubo de un hijo con un padre. Y esa conexión la tuvo a través de la oración. ¿Cuántos se saben esa canción que dice: yo tengo un teléfono para hablar con Dios, yo tengo un teléfono para hablar con Dios? Ese teléfono es el celular, no tiene número, no es el WhatsApp tampoco. Ese teléfono es, dígalo usted, es la oración. Y en esta noche vemos allí claramente en este cuadro un resultado favorable, favorable para nosotros. Pero ese resultado lo conquistó Jesús. Jesús, Hijo de Dios, a través de la oración. Y vemos que el versículo 1 dice así, lo dice en su Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el versículo 2 dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino trae beneficios. Y el primer beneficio que yo veo en esta noche es el beneficio de la paternidad. ¿Cuántos tienen padres aquí terrenales? Pero aparte de ese padre, que en sí no se le debe llamar padre, sino papá, tenemos un padre, Dios. Un padre que dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos le aman con todo su corazón? No solamente con el corazón, sino también ¿con qué más? Con la mente, con la mente. Y después de esto tenemos que amarlo con toda nuestra alma. Por eso que David, en sus pruebas más difíciles, él dijo: alma mía. Oiga, a veces hay que decirle al alma que alabe a nuestro padre. Él decía: alma mía, alaba a Jehová. Y que no se olvidara de los beneficios que Él da a sus hijos. Y ese es el primer beneficio que yo veo en esta noche. Y como ejemplo, yo lo quiero llevar a usted a Lucas, capítulo 15, el versículo 11. Ahí habla de un hijo. No era la costumbre de que el hijo menor fuera el que saliera de casa primero. Pero en este cuadro, habla que el hijo no salió de su casa casado, no salió de su casa a trabajar, no, él salió ¿qué? Pidiendo su herencia. Pero esa herencia no la gastó ni en casa, no la gastó en un terreno, no la gastó con su familia, él gastó esa, dice la escritura, que la derrochó totalmente. Él la gastó ¿en qué? En vicios, en placeres, en satisfacciones que son pasajeras, porque dice la palabra que el que ama este mundo, ¿qué dice? Mire, eso es serio, ven.
Y si el que ama este mundo y las cosas de este mundo, inmediatamente se hace enemigo. Vamos a hablar del Padre, del Padre. Pero él gastó todo. En cuestión de segundos, no dice la escritura, pero lo que sí sé que dice es que lo gastó todo. Tanto así que se encontró, se tuvo que enfrentar a una hambre insaciable, un hambre atroz. Tanto que tuvo que buscar trabajo cuidando cerdos. Y tanto era la hambre que se saciaba de lo que ellos comían. Pero qué bueno que tenemos un padre. Quiero leer un poquito allí. El versículo dice, un hombre, no es allí. El 18, me voy a ir hasta el 18, 15, 18 dice, me levantaré, iré a mi padre. Pero ¿por qué él dijo? Vamos a leer el texto 10 y el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada, nadie le daba nada. ¿Sabe por qué nadie le daba nada? Porque esas personas que le rodeaban lo vieron a él gastar el dinero en cosas que no producían. ¿Y cuántos de ellos tal vez un momento dado se acercó a él y le dijo, oye, dame parte de ese dinero, dame porque tengo mucha hambre? Pero él no lo hizo, él no fue usado a misericordia. No fue usado al desprenderse de lo que tenía en sus manos. Y tenía plata, tenía mucho, mucho, mucho dinero. Usted sabe que una herencia, y de esas buenas a veces. Por eso que muchos hijos hoy, los padres no se han muerto todavía y ya están peleando la herencia. Ya están peleando los beneficios. Y hay muchos hijos que cuidan a los padres por lo que tienen. Pero si no tienen nada, adiós, que te vaya bien, ni te conozco. Y cuando él quiso, ahí dice claramente que él, me imagino, tocaba puertas y nadie le abría puertas. Por eso que la escritura dice que hay que sembrar, ¿para qué? Para cosechar. Y a veces hay que sembrar amor, misericordia. A veces hay que sembrar justicia para que el momento que yo la necesite haya una mano amiga que se pueda extender. Y ahí dice que nadie, lo dice allí, nadie le daba nada. Pero hubo algo, algo muy hermoso, que es de lo que estamos hablando en esta noche, del beneficio del reino. Dice allí el 17, y volviéndose en sí, wow, reflexionó. ¿Sabe que el problema a veces no es que nos caigamos, no es que me resbalé? Si nos caímos, nos caímos. Si nos resbalamos, nos resbalamos. Lo importante que es levantarse. Reflexionar. Este joven reflexionó. Volvió en sí. Su mente estaba totalmente, ¿qué? Ajena. Turbada. Pero él se levanta, vuelve en sí. Y mira lo que él dice. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Se acordó que en la casa de su padre había ¿qué? Abundancia, hermanos amados, iglesia del Señor. En la casa de nuestro padre hay abundancia. Aquí es donde está la verdadera riqueza. No allá, como decía nuestro hermano, no es allá en la feria. ¿Cuántos en esta noche se ausentaron del culto para irse para la feria? ¿Qué hay allá? Nada bueno. Ah, no, pero es de las flores. Ay, es de las rosas, las más lindas. Yo quiero conocerlas. Pero allá no hay nada bueno, ni nada interesante, ni nada productivo. Aquí es donde está lo bueno. Aquí es donde está lo productivo. Aquí es donde hay cosecha abundante. Alabe al Señor, amado. Dele el aplauso, déselo, regáleselo. Regáleselo. Abundancia de pan. Habla de comida, de todo.
Allá había riqueza, comida, vestido, de todo había en la casa de su padre. Pero él vuelve en sí y yo aquí perezco de hambre. Mire, nosotros podemos tener muchas pruebas, pero más que las pruebas hay un gozo en nuestra alma, ¿cierto? Hay un gozo inefable en nuestro corazón. Hay una alegría. Ayer llegó una cliente muy angustiada al salón. Y yo le digo, ay, pero relájate, no te descompliques la vida. Ay, y ella se voltea a mí y me dice, ¿quién como tú? Yo te admiro. ¿Quién como tú? Digo, es que yo tengo lo que tú no tienes. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo tengo el Espíritu Santo en mi alma, en mi ser. Y ella dice, ojo, quisiera ser como tú, aunque sea un poquitito. Digo, sí lo puedes ser aún más que yo. Amén. Porque si hay un problema, hay algo, debemos tratar que no se note. Porque hay algo más fuerte que dentro de nosotros, que es la presencia de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo. Y Él dice, allí donde voy, el primer beneficio, ¿dónde lo encontramos en este cuadro? En el versículo 18 dice Él, me levantaré e iré a mi Padre. No nos quedemos allí postrados. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Hay que tomar la decisión de levantarnos. No nos podemos dejar todo el tiempo avasallar por las pruebas. No nos podemos dejar todo el tiempo avasallar por los problemas, por las dificultades. Nosotros no vamos a resolver nada afligiendo nuestra alma. Levantarse es la opción favorable para alcanzar este beneficio tan grande. Y Él no solamente dijo, iré a mi Padre. Él dice, y le diré, oiga, tremendo, Padre. Padre, he pecado. Ese es el segundo beneficio que encontramos en el reino. El perdón. Si usted no perdona, si yo no perdono, y muchas veces yo perdono a mi prójimo, pero no me perdono yo. Y cuando usted no se perdona, todo lo demás queda atado, amarrado, queda allí, vea, maniatado, estanca. Cuando no hay perdón en nuestro corazón, estancamos todo lo bueno que Dios quiera darnos. Todos los beneficios los estancamos, todos los beneficios quedan allí, metidos en un closet, tal vez en un cajón, tal vez en un gabinete, tal vez dentro de la gaveta de tu peinadora. El perdón, aquí lo vemos claramente. Él dice, he pecado contra, mira, Él dice, Padre, y le diré. Oiga, eso no fue así de la noche a la mañana. Cuando Él le pegó esa hambre insaciable, cuando Él entró en ese ayuno permanentemente, porque me imagino que Él comía esa algarroba y que vaya, eso no le nutría tampoco. Eso tuvo un proceso. Hay cosas en nuestra vida que van a tener un proceso, pero hay un momento que reflexionaremos como lo hizo Él. Y yo me imagino las noches se le hacían tan largas, se le hacían tan oscuras esas noches, pero ahí estaba su mente, ahí estaba su mente. Él comenzó a ensayar, eso no fue fácil porque Él sabía lo que había hecho. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que Él había decepcionado a su papá. ¿Cuántos hijos hoy decepcionamos a nuestros padres biológicos? Y esto le costó tiempo. Y me imagino que Él con los cerdos comenzaba a ensayar. Y nada más los cerdos le hacían como hacen los cerdos, pues yo no lo voy a hacer. Y tal vez Él miraba esos cerdos y se imaginaba ya los jornaleros, y dentro de ellos se imaginaba aquellas personas y dentro de esos cerdos, y que oye, tú pura carne y ni siquiera puedo matarte para yo comérmelo. Pero ahí estuvo, pero se levantó. Qué lindo, hermanos. Hay que levantarse para poder recibir el beneficio del reino. Hay que levantarse. No te quedes postrado. No te quedes allí sentado. No nos quedemos lamentándonos. Y Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo ensayó muy bien, ¿oyó?
Porque vemos en el versículo 19, dice, ya no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿cuántos conocemos ese Padre amoroso y tierno? Ese Padre que nos ama con amor eterno. Ese Padre que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de caer en un precipicio? Pero allí esa voz viene, su aliento viene, la palabra viene y nos dice, heme aquí, estoy aquí. Los que iban de camino de Emaús, ya sin esperanza. Ellos sentían que el Señor les había defraudado. Oye, pero tanto que nos dijo que era el profeta, que Él nos iba a redimir a Israel, que Él iba a ser nuestro Salvador, que Él, oye, tantas cosas que nos dijo y mira, ¿en qué quedó? En nada. ¿Pero por qué? Porque se adelantaron al tiempo. Cuando nosotros nos adelantamos al tiempo, amados, sufrimos demasiado. ¿Cuántas veces ya está el Señor a punto de responder algo y nosotros nos apresuramos? Y nosotros comenzamos a desesperarnos. ¿Y ellos qué hicieron? Se levantaron, pero no para ir al Padre. Ellos se levantaron para ir a su casa. Y ahí van esos dos allí platicando entre sí, hablando cosas negativas, tristes. ¿Cuántas veces el Señor se nos tiene que aparecer? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que tocar el hombro? ¿Cuántas veces el Señor nos acaricia nuestra cabeza para que entendamos que Él está allí? Él está allí, Él no se ha ido, Él está allí. Pero cuando ellos reaccionaron, cuando Él abrió, partió el pan, es la Escritura, es la palabra. La palabra es la única que nos hace reflexionar. La palabra es la única que nos hace reflexionar en momentos como estos dos que iban a camino de Emaús. Todo podemos aconsejarte, podemos decirte, Cari, dicen tú muchas cosas. Pero solamente cuando tú vas a Dios, al Padre, solamente cuando vas, que la palabra, Dios, imagínense todo esto, como mucho tiempo he predicado esto y nunca lo había visto de esta manera. La palabra es la que nos hace esta noche abrir los ojos, despertar. Y Él dice, oiga, este cuadro es hermoso. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Será que el Señor quiere que sigamos siendo jornaleros? ¿Cuántos creen que sí? Nos llamó Dios, el Señor, para que sigamos siendo sencillamente jornaleros, cuidando vacas, cuidando cerdo, alimentándolo solamente, no, Señor. Él más que cristianos, más que ser creyentes, lo lindo de Dios es que Él quiere que seamos, que nosotros sepamos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. ¿Cuánto le dan un aplauso? Él es nuestro Padre, Él es Padre nuestro, ahí lo dice, donde iniciamos. Pero ese Padre no quiere que nosotros sigamos siendo jornaleros. Ya te lo demuestro por qué. Dice allí uno de tus, el 20, y levantándose una vez más, digan levantémonos. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Usted sabe que esto quebrantó mi corazón. Ese Padre nunca dejó de mirar el camino. Jesús nunca deja de mirar el camino que Él nos trazó a nosotros. Wow. Nunca deja de mirar el camino que Él nos trazó. Y cada vez que tú trates de salirte del camino, Él va y Él te va a tocar. Él va a ir a tu encuentro hasta que tú te levantes, hasta que tú reacciones. Déjeme tomar agua. Hasta que tú reacciones. Y cuando nosotros reaccionamos, wow, qué aliento. Qué aliento. Mira este Padre. Mira este Padre. Por eso se lo digo con toda seguridad y convicción de Dios. Estaba lejos. Él todavía venía distante.
Pero surgió una metamorfosis. Y lejos lo vio, ¿quién lo vio? Su padre. Lejos lo vio. Dios no mira aunque estemos lejos, hermano. Yo no sé cuántas veces tú has querido huir y correr y meterte como Elías en una cueva por allá y no saber más de los caminos de Dios, pero donde quiera que te metas, ahí te va a encontrar Él. Ahí te va a encontrar. No importa dónde usted se quiera esconder. Ni una niña que yo atendía de 4 años y los papás querían que la chiquilla fuera lisa, cabello liso, liso. Ella no quería estar rizada. Y cada vez que la iba a atender había que sacarla debajo de la cama. Se escondía, ella me veía llegar y viene la señora Griselda y se metía. ¿Quién la sacaba debajo de esa cama? Santo. Yo no sé debajo de qué cama estás en esta noche. Pero aunque estés allá metido, aunque huyas del Señor, aunque huyas de su presencia, Él te va a llevar al Padre de vuelta. Wow, lejos. Lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Quién fue que corrió? ¿Quién corrió? El Padre. Oiga, como dice la canción, que Él se humilla, ¿qué? Su oído está inclinado para oírnos. Mira, a veces Él ve tanto pecado, cómo ve la humanidad perdida, desenfrenada. Pero si uno de ustedes viene ahorita y se arrodilla ahí, Él quita su mirada de todo aquello y se inclina para oírnos, para escucharnos. Y este padre, mire cómo se humilló, todo lo que hizo su hijo. Mire, nosotros hemos hecho muchas cosas, pero Él no mira lo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo. Él sigue siendo movido a misericordia. Él corre hacia nosotros y Él corrió, óigame, y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué padre más tierno! ¡Qué padre más tierno! Eso es beneficio del reino. Amados, abracemos el reino. No nos apartemos. Sigamos adelante. Ay, hermana, pero ay, usted no sabe. Yo también digo así, a veces he dicho así, ay. Pero yo sigo diciendo, aquí lo importante es el reino. Aquí lo importante, Griselda, es llegar a la eternidad. Lo importante es llegar lo que Dios te ha prometido, que es vida eterna. Todo lo demás se quedará aquí. Pero lo único que nos vamos es saber que vamos a ir al encuentro de ese Padre. Y nos vamos a regocijar. Misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, pero yo me imagino a este padre, ya. Tranquilo, yo sé todo de ti ya. Ya yo sé todo lo que tú hiciste, las barbaridades que hiciste. No te preocupes. Shh. Quédese calladito ahí. Shh. Y él quería decirle todo al padre, quería hacerle de nuevo ese recuento. ¿Cuántos hijos que se nos apartan y después que vuelven quieren contarnos todas las barbaridades? Y uno nada más le dice, ya yo sé. Dios es grande, ¿cuántos lo creen? Y él dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no sois digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacarle lo mejor vestido y todo lo demás. Y ya usted se conoce más la historia que yo. Cuando volvemos al Padre, Él nos recibe, hermano. ¿Cuántos hoy están lejos del Padre y se sienten que ya no tienen esperanza ni oportunidades? Ayer hablaba con un creyente y él decía, uff. Yo le hablaba de la palabra y él decía, yo conocí, yo creo que usted ni había nacido. Y yo digo, ¿te decepcionó el Señor? ¿Qué mal te hizo Dios, el Señor? Y él dijo, no, él no. Los de allí donde yo estaba. Yo le digo, no, porque tu actitud está demostrando que él te decepcionó y que él fue el que te fracasó y que fue un fracaso. A veces nosotros creemos que nos alejamos de los hermanos, de la congregación, no. Cuando nosotros nos alejamos, estamos diciéndole a Dios o al Señor,
no valió la pena como los que iban de camino a Emaús. Ellos le reprocharon. ¿Y quién iba al lado de ellos? El mismo Señor. El Señor iba ahí a su lado. Quiero llevarte a otro, el número 3. El primero fue paternidad, número 2, ¿verdad? El perdón. Número 3, provisión. Y yo quiero llevarte a Primera de Reyes. Vamos para allá. El versículo 18. El Padre da todo completo. El versículo 19, perdón. Capítulo 19, versículo 6. Vamos a ver si lo leemos desde allí. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb y el monte de Dios. ¿Cuántos le alaban? No solamente Él nos da paternidad, no solamente Él nos da capacidad de perdonar, sino que nos da ¿qué? Provisión, comida. Él nos da comida. Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Y una de las cosas añadidas de los beneficios del reino es esa, la provisión. ¿Qué le dio? ¿Qué fue el beneficio? ¿Cuándo ocurrió este acontecimiento? Cuando que Acab, vamos a ver si lo leo del D1 para poder tener una mejor comprensión. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose bajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y la levantó. ¿Qué hizo Elías en medio de un problema? Salió a correr, a huir. ¿Podremos huir del Padre? ¿Podremos huir de Él? No. Pero allí llegó el ángel. Dios siempre va a llegar en el momento indicado. Él nunca llega ni antes ni después. Pero ahí es donde entonces está el papel que desempeñamos nosotros. ¿En qué momento nosotros vamos a esperar ese tiempo de Dios? De no adelantarnos y de no atrasarnos. Pero siempre, cual sea la circunstancia, como la vio Elías, él quiso morirse. Él ya se sintió que no había esperanza para él. Él dice: ya, soy hombre muerto. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios tiene ¿quiénes? Sus ángeles, para que en un momento de nuestra vida ellos aparezcan y ellos te den de comer, te alimenten, te den palabra de aliento. Pero Elías fue alimentado. ¿Qué hubo allí? Provisión. El reino tiene beneficios. Por eso que no debemos, amados, sentirnos como que estamos, Dios nos llamó como para dejarnos a nuestra suerte, como que dejarnos y nos soltó para, no, Señor, no, hay beneficios. ¿Qué necesidad tiene usted en esta noche? ¿Económica, de salud? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos?
Usted a veces tiene todos los síntomas y de repente tu mente dice, oh, yo creo que esto es cáncer. Y tú sigues como si nada. Pero cuando vas al médico y el médico te dice a ti que tienes un cáncer ya terminal, entonces, ¿qué no te mata el cáncer? ¿Te mata qué es? La angustia, la tristeza, el dolor. Ya no quieres comer, ya no quieres nada, no quieres saber de nada. Ya lo único que está en tu mente es que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, tanto que nos morimos. ¿Se da cuenta? Y es allí donde Dios, nuestro Padre, envía el socorro para nuestras vidas. Gracias, Señor, es tremendo, ¿cierto? Y vemos a Elías, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. ¿Dónde iba Elías? Al monte, ¿de quién? Del Padre. Al monte de Dios. Él sabía que ahí es donde está la respuesta para todos nuestros problemas. ¿Le sigue alabando todavía? Tengo otro por aquí, vamos a ver. Vamos a Primera de Reyes 18:41. Ahí hay otro ejemplo vivo. Ahí tenemos un ejemplo tremendo también. No, creo que no es así. Parece que no. Aquí estoy en segundo libro, es el primero, 18:41, vamos a ver. Ok, dice así, entonces Elías dijo, aquí había un acontecimiento, ¿qué había allí en ese cuadro? ¿Qué había? Sequía, no había lluvia, no llovía. Pero ahí dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Elías? Se postró, clamó. Ese es otro punto importante para lograr los beneficios del reino. Reconocer que sin Él, nada somos. Sin Él, nada somos. A veces hemos logrado, alcanzado un nivel ya espiritual y ya pensamos que ya no necesitamos más orar. Ya creemos que no necesitamos ayunar, ya necesitamos que no tenemos que subir al monte de Dios. Ya sentimos que ya no, todo es relajamiento, todo es relax. Pero Elías, este cuadro nos enseña que él, ¿qué hizo? Se postró, clamó, gimió ante Dios y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¡Santo Dios! A veces nada más con la primer minuto de oración ya tenemos la respuesta. Aunque a veces hay oraciones que uno hace bien así concreta, bien chiquitita, y usted ve la respuesta de Dios. El día que me dijeron que el hijo del hermano Ricaute estaba, ay, eso causó en mí una cosa muy fuerte, era un dolor profundo que yo como madre, usted cree que yo iba a dormir, yo no dormí esa noche, yo no dormí. Y mi hija estaba dormida y digo, párese, vamos a orar, vamos a postrar nuestro rostro, vamos a clamar al Señor. Y yo nada más hice una oración bien así, bien chiquitita. Yo le dije nada más, Señor, tú ves mi dolor. ¿Cuántas mamás en este momento están sintiendo el mismo dolor y no están durmiendo, Señor? Padre, permite que al salir el alba, mañana, antes que salga el alba, ya haya respuesta, que todos ellos vengan descendiendo de ese lugar y lleguen a la casa de sus padres. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no me había yo terminado, hermano, de levantar cuando me mandaron el anuncio de que ya
venían bajando. Ay, eso fue algo impactante. Eso fue algo lindo, hermoso. A veces oramos y tanto protocolo. No, hay momentos que el mismo Espíritu te va a decir a ti: yo necesito que hagas este día o esta noche o esta hora una oración tan sencilla, pero con un corazón lleno de humildad. Lleno de humildad. Y eso para mí, amado hermano, eso fue un regocijo muy grande. Muy grande, muy grande. Yo me gozaba con ellos. Yo no lo estaba mirando, pero yo nada más decía: oh, debe ser algo impactante, esto debe ser algo, Dios mío. Y yo le decía: Señor, no permitas que a ninguno le pase nada. Yo nada más decía ese frío, aunque yo decía: ay, ellos están acostumbrados ahí en Boquete al frío, pero que va, yo sabía que eso era muy diferente, amados, muy diferente. ¿Qué más les puedo decir? Y acá subió a comer, ah no, vamos por el 44, dice allí, dijo el criado, ahora vuelve 7 veces más. No sé cuántas veces a veces tengamos que volver a orar o volver a hacer la misma oración, hacer la misma petición. Pero de algo sí estoy segura y convencida de esto, que el Señor jamás, jamás nos va a soltar. A veces estamos peleando con Él y suéltame, 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 suéltame ya, y Él está... Entre más usted le dice que le suelte, usted más, él más te agarra, y él más te agarra. Y a veces vas, estás a punto del precipicio, y cuando quiere dije: ay, Señor. ¿Usted cree que Elías querría morirse? ¿Sería cierto que él se quería morir? Después le diría: ay, Jehová, gracias por no escuchar mi oración. ¿Cuántas veces hacemos ora? Y después le decimos: gracias, Señor, gracias por no escuchar esta oración loca, alocada. Y vemos algo lindo para ir concluyendo ya, para ir al último punto. Dice, él decía que nada, dice: ve 7 veces más, al 44, a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para la lluvia. Para que la lluvia no te ataje. Como la canción que dice: hay una pequeña nube como el tamaño de una mano, y esa es la señal que va a llover. ¿Cuántos creen que la lluvia está cayendo? ¿Cuántos creen que la bendición de Dios está descendiendo? Va a llover, viene esa lluvia, va a caer. Podemos estar en tiempo de sequía, la gente está desesperada, los de allá por todo el lugar, las provincias están desesperadas, la sequía, se van a morir el ganado, se van a morir los árboles y todo lo demás, amado hermano, pero creo que usted y yo no debemos estar en eso. Debemos decir que viene la lluvia, que va a descender, que va a caer. Yo le decía a alguien estos días: bueno, yo no sé si viene una sequía, yo no sé si es el niño, la niña, pero lo único que yo sé que una gran lluvia se escucha. ¿Por qué razón? Porque viene la lluvia y va a caer en el tiempo que Dios quiere que caiga, amén. Y pase lo que pase, hermanos, si nosotros estamos beneficiados por ese reino, no tenemos por qué temer. Antes de ayer coseché una plátana enorme, otra plátana de los otros, 3 filos, 4 filos, no sé cómo le llaman. Coseché como 10 libras de otoe. Y le tomé foto y se lo mandé a mis hermanas. Y ella decía: ay, las manos de mi papá, las manos de mi papá, son las manitos de mi papá. Porque él nos enseñó a eso, a sembrar. Yo no tengo flores casi en mi casa, pero sí iba a encontrar comida. Eso es lo que tenemos que hacer. Aproveche cada pedacito de tierra de su casa. Aproveche cada pedacito, que eso es lo que se está diciendo. Ay, una plata. No, hombre, esa tierra es mala. Malo es no sembrar. Ay, no, que la gente me roba. Deja, algo le deja. Yo tuve un vecino allá en Puerto Armuelles que él se reía por allá con los demás vecinos. Dice: nosotros le robamos todas, a veces las gallinas y todas las, a los pastores, pero siempre dejo algo. Algo le va a quedar, pero no deje de sembrar. ¿Ah? Ya tengo mi súper de la semana, aunque coma plátano todos los días. Tenía que traerle a alguien, ¿verdad? Ay, Dios Padre, perdóname. Esa pequeña nube está a punto de caer, amados.
El 45 dice: aconteció estando en esto que los cielos se oscurecían con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué le parece, amado? Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor mientras que toma. Gloria a Dios, así mismo es. Gloria al Señor. Y por último, protección. Cuarto beneficio que ofrece el reino. Protección. Y allí mismo nos podemos enfocar en eso. Lo del hijo pródigo. ¿Hubo qué? Ahí hubo tres. ¿Qué hubo allí? Paternidad, ¿qué más? Perdón. ¿Y el otro? Ganan cinco. Wow. Y hubo protección. Oiga, cuando ese hijo llega, ¿qué hizo ese padre? Yo quiero leerlo textualmente. Vamos a ver qué hizo ese papá. Esto es tremendo. Mire lo que él hizo. El 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad, ¿qué? ¿El peor vestido? ¿El rotito? Ese que ya está lleno de polvo, que a veces regalamos, voy a regalar esto, porque esto no sirve. No, debemos regalar lo mejor, amén. ¿Qué más? Oiga, tremendo. Ya me fui arriba otra vez. Vestirle y ponerle un anillo en su mano. Vale la pena seguir en Dios, ¿verdad? Vale la pena, no importa cuántas pruebas. Vale la pena que seguir caminando. Dígale a los demás hermanos, a tus hermanos, dígale, vale la pena, hermano, seguir caminando. Seguir, vale la pena levantarnos. ¿Y qué más? Calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuántos saben que hay una fiesta que ya está preparada? Nada más está esperando que lleguemos para él servirnos. Cierre sus ojos e imagínese esa mesa enorme, sin fin. Yo me imagino esos cubiertos no son ni comparados a los que nosotros compramos aquí. ¡Ay, de cristal! Olvídese de eso. Yo creo que allá él va a poner jarras llenas de agua. Ya que creo que ahorita nos da hambre. ¿Qué más? Porque este es mi hijo. ¿Qué dice? Mi hijo. ¿Somos propiedad de Dios o no? Del Padre. Somos de él, pero a veces nosotros nada más queremos el pie para él, una mano para él y la otra para acá y el otro pie para allá, y no va a poder caminar. Tienen que estar los dos pies de acuerdo para poder caminar, para poder avanzar. Tiene que tener sus dos manos para poder, ¿qué? ¿Verdad? Y todo lo que hagamos tenemos que tener las dos manos. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Hay un hueco allí. Hay un hueco, hay que sellarlo. Santo Dios, casi. Yo creo que ya son los nervios, ya. Voy a terminar porque si no me da. Gloria a Dios. ¿Cómo veía él a su hijo? Muerto. ¿Cómo estábamos antes nosotros de ser hijos de Dios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo me creía justa. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy andando en discoteca. Yo creía que yo era justa. Ay, papá. Cuando se fue abierto este libro, me di cuenta que estaba bien perdida, ¿vio? Y por eso lo tuve que reconocer. Y hasta el día de hoy, pues estoy en sus caminos y espero nunca apartarme de él. Pero hubo un acontecimiento aquí, amados. Y este es el peligro en conclusión que podemos correr hoy en día. Él consideraba a su hijo muerto y al volver, eso fue un regocijo, eso fue fiesta. Pero hubo un problema allí, usted lo conoce mejor que yo. Quítate tú para ponerme yo. ¿Cuántos hoy queremos meterle la zancadilla a alguien para verlo caer?
¿Cuántos quisieran ver a alguien caer para coger su puesto? Para ocupar su lugar. Ahí vemos el caso del hijo mayor. ¿Qué había en el corazón? Y él estaba dentro de la casa del padre. Él tenía todo. Él podía, amado, hacer todo lo que él hizo el padre con su hijo que consideraba muerto. Él lo podía haber hecho. Él no tenía que estar pidiendo permiso. Si él le dijo, todo lo mío era tuyo, hijo, ¿por qué ahora tú estas actitudes? ¿Por qué te portas así? ¿Qué hizo el hermano mayor? Se enojó. Se enojó. Se molestó. Ay, pero ¿por qué pondrán a la hermana Griselda allá arriba a predicar si yo pude haber predicado? Se irritó y le reprochó al padre. Oiga, eso es muy triste. ¿Cuántas veces le hemos reprochado al padre? Porque el padre no hace lo que nosotros queremos que ocurra en nuestras vidas. ¿Cuántas veces creemos que él es nuestro niño demandado? Porque me tienes que dar y porque me tienes que suplir y porque me di y lo agarramos como agarramos a nuestros hijos. Y va porque yo soy tu papá. Se enojó, perdió todos los privilegios, amados. ¿Ya se da cuenta? ¿Ya descubrió lo que pasó allí? Estaba dentro, oiga bien, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Estaba dentro y estaba haciendo todo, cumpliendo con todo, tratando de agradar al Padre. Pero en un segundo perdió todo. Todo lo perdió, todos los privilegios, los beneficios los perdió. Y lo voy a leer allí para que usted vea que no estoy inventando. Entonces, mira el 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No le valió que su papá le dijera que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud? Cuando nos pasa sobre todo un problema, una prueba, actuamos igualito. Pero ¿por qué me pasa esto si yo nada? Si todo era de él. Él podía haber matado a los cabritos que le hubiera dado la gana. Él pudo haber invitado a los amigos que hubiese querido y disfrutar de todo lo que su padre, porque él era el que estaba administrando todo aquello. Pero no fue así. No fue así, amado. Y lo más triste, mira lo que esto termina diciendo. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido todos tus bienes con ramera y ha hecho matar para él becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuántos de nosotros estamos con él siempre? Todo el tiempo. Y todas mis cosas, ¿qué dice? Son tuyas. Todos los beneficios del reino son para nosotros. ¿Cuántos son hijos? Al menos que actuemos como este hermano mayor. Y termina diciendo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hijo, tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y ahora es hallado. Amado, démele palma al Señor. Vale la pena, dígale Dios gracias. Gracias, gracias, gracias. Vale la pena, vale la pena, vale la pena seguir adelante. Todo, amado, toma posesión. Esto, Señor, tú me lo diste. Esta casa, Señor, tú me la diste. Señor, este trabajo tú me lo diste. ¿Qué pide el Señor de nosotros, amado? Jamás, jamás podremos pagarle al Señor, al Hijo de Dios, lo que hizo por nosotros, jamás. Miren, ni nuestra fidelidad, yo podré hasta que ya me muera y parta con el Señor, pero jamás le podré pagar lo que Él hizo por nosotros. Lo que yo tengo que hacer mientras que viva, ser agradecida. Disfrutar lo que Él nos ha ofrecido. Todo lo que tenemos, disfrutémoslo. Tienes una casa, disfrútala. Tienes un carro, disfrútalo. Tienes un trabajo, disfrútalo. Señor, dame un trabajo. Y cuando lo tenemos entonces, ay, ese jefe.
ay, ese compañero, ay, ahí estoy cansado, ay, no sé qué, ojalá lo botaran, ay, ese es terrible. Nato es una jovencita, ella está estudiando derecho y llegó allá, siempre va por allá cuando necesita un consejo, qué bueno, ¿verdad?, podérselo dar. Y ella me decía, ay, Sararicela, tengo muchos problemas allí en ese trabajo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me busco otro trabajo? Pero entonces ella misma se respondía y dice, pero si busco otro trabajo y de pronto me llaman y si no paso la prueba, y entonces digo, yo le dije, entonces tú misma te estás respondiendo, quédese allí, aguante un poquito más, termina tu carrera y ya después veremos si Dios sigue abriendo puertas. A veces uno dice, voy a buscar algo que me pague más, pero a veces, amados, a veces ni uno ni el otro. Yo creo que Dios nos habla cada día, ¿verdad? Así que en conclusión, le animo a que sigamos adelante, amados. Sigamos adelante. Así que, no sé, pase aquí adelante. Dele gracias al Señor por estos beneficios. Dígale gracias a Dios por los beneficios que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hoy aprendí algo muy lindo, que el estar en tu casa, el estar en tus caminos, hay beneficios tremendos como paternidad. Gracias porque eres mi padre. Quizás no tenga su padre biológico, pero tiene un padre eterno, un padre amoroso, un padre tierno. Gracias te doy, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido, Padre amado. Gracias por esta palabra. Gracias porque esta palabra me nutrió. Y yo sé que en el momento que me la diste fue para mí, fue para mí, fue para mí, Señor. Pero tú hoy yo he querido compartirle esta bendición a mis hermanos. Aleluya, gracias, Padre. Glorifícate, Señor. Gracias te doy, Padre celestial. Padre del cielo, te adoramos, levanto y tu nombre en alto, que tu pueblo, Señor, gracias, Padre. Oh Señor, que tu pueblo, Señor, se regocije, que tu pueblo pueda regocijarse, Padre. Aquí estamos en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, gracias. Soy tu hija, Padre, soy tu hija. Aquí está mi mano levantada delante de ti, Padre. Nunca me sueltes como hiciste con el hijo pródigo, como hiciste con Elías. No nos sueltes como hiciste tú también en la oración. Clamaste para que tú, el Padre, le diera a los discípulos, aquellos que podían estar con él en su ministerio, Padre, para la escogencia de los doce, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Divino. Eres bienvenido. Oh, Sharamakenda, la Castoria, la Vasaya, Rima. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Sí, Señor, levantamos nuestras manos delante de ti. Usted está en esta noche reconociéndole como Padre. Usted está como Elías postrándose su rostro delante de él. Aleluya, usted está como este hijo pródigo diciéndole, he pecado contra ti, contra el cielo, pero recíbeme como uno de estos. No, no le digas jornalero, dile recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija, recíbeme en esta hora, Espíritu Santo, Padre. Oh, gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias por darme paternidad. No tengo papá biológico, pero te tengo a ti, Padre eterno, celestial. Gracias, Padre. Gracias por el perdón. Gracias por la provisión. Gracias por la protección. Si hay algo que necesitamos en este tiempo es que Él nos proteja de tantas cosas, de tantas tentaciones, de tantas ofertas que el mundo está dando hoy.
pero tenemos que alejarnos. Tal vez digas, esto no es malo, a mí me parece que esto hay que hacerlo con dominio, pero ¿quién te garantiza que tienes dominio ante una tentación, ante una oferta, que puedas perder todos estos beneficios como aquel hermano mayor? Estamos para protegernos, estamos para cuidarnos las espaldas, como Dios le dijo a Caín, ¿qué hiciste? Y él le contesta, ¿acaso soy guarda? ¿Acaso soy guardaespaldas de mi hermano? Gracias, Padre. Oh, bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a hacer algo diferente. Los que están de rodillas, pónganse de pie. Vamos a hacer una cadena. Y los que están en las bancas, en obediencia, pase acá y únase a esta cadena. Oiga lo que va a decirle. Lastimosamente, esas sillas son tan cómodas que da ganas de quedarse uno sentado y no pasar. Yo entiendo eso. Pero yo quiero decirle algo, y le repito esto: el año 2015 para mí en algunos casos fue bastante trágico. Yo dije, Dios, si tú me das la oportunidad de entrar con vida al año 2016, quiero ser diferente. Yo no puedo seguir siendo el mismo del año que pasó. Y le he puesto ganas y le he puesto interés en mi relación con Dios. Déjele el cuello, no se preocupe. Y le he dicho, Dios, que este año sea un año de búsqueda, de relación y comunión con tu Santo Espíritu. Pero tú no puedes seguir el mismo ritmo de vida trivial, que no tiene valor ni sentido. Allá atrás, escúcheme por favor. Póngase como meta no seguir siendo el mismo creyente sin fruto. Busquemos a Dios con intensidad. Llenemos nuestra vida con el Espíritu Santo con intensidad. Vivamos una vida espiritual con intensidad. Sí. Vivamos una vida de relación con el Espíritu Santo, una vida real, personificada, dejando atrás las cosas triviales que no producen fruto. Nuestro superintendente predicó el lunes que pasó. Y habló de la crisis que hay en las iglesias, entre comillas, pentecostal. Que ya no se adora a Dios como en aquellos tiempos. Que el Espíritu de Dios no se mueve como en aquellos tiempos. Y él fue muy severo, drástico a nosotros los pastores, que abriéramos nuestro entendimiento, entendiéramos que no, nuestra relación con Dios y la iglesia no está bien delante de Dios. Una de las cosas que yo me he propuesto, no llegar tarde a nada de las cosas que tengan que ver con mi posición como ministro de Dios. Todos los días me levanto temprano y estoy aquí temprano en la iglesia. Y me he propuesto estar temprano en todas las cosas. He dicho, Dios, quiero vivir los años que tú me restan, vivirlo, pero vivirlo con intensidad, con gozo y alegría. Y le he dicho al desánimo, no te va a dar lugar en mi corazón. Le he dicho a las presiones, ustedes no me van a venir aquí a seducir ni quitarme el gozo. Yo no sé qué siente usted. No sé qué hay en su corazón. Pero yo siento a Dios. He dicho, Dios, no vamos a ser más triviales en la relación contigo. Uno no puede dejar la comunión con el Espíritu Santo. Ojo lo que le digo.
Y nosotros hemos llamado este año el año de la bendición de Dios. Y nuestro texto lema es lo que dice Juan en su carta: amados, la voluntad de Dios que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Ese es el lema. Este es el año de la prosperidad física, prosperidad espiritual y prosperidad material. Este es el año de la bendición. Por lo tanto, yo voy a buscar a Dios con intensidad. Que nadie tenga que decirme levante la mano, que nadie tenga que decirme abre la boca para adorar a Dios. No necesito que nadie me lo diga, porque yo sé lo que tengo que hacer con Dios. Levante su mano al cielo. Posiblemente algunos de ustedes tenían que morirse el año que pasó, pero Dios te dio una oportunidad. Una oportunidad para que lo alabes, para que te goce en su presencia, para que no quedes con tu boca ahí cerrada, sino tengas que decirle algo a Dios. Qué privilegio tener el don de la vida. Cuánto quisieran, hermanos, tener la vida que tú tienes y yo tengo. Cuántos los que están en el seguro social enfermos, cuántos que están a punto de morir de cáncer, quisieran estar como usted aquí para adorar a Dios y no pueden. Reprenda al diablo en esta hora. Alabe a Dios. No te dejes que los problemas te quiten el gozo de alabar a Dios. ¡Fuera con esa cosa! Dale gracias a Dios por la vida. Dale gracias a Dios por la vida. Dale gracias a Dios por este aire que tú puedes respirar. Dale gracias a Dios por tus hijos, por tu familia. Dale gracias a Dios por ti mismo que estás con vida. Para alabar su nombre, vivir para alabar su nombre. Ay, Sacanda, no te preocupes por los problemas. Tus problemas son de Dios, no son tuyos. Alábale, 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 alábale. Jóvenes, alaben a Dios. Jóvenes, no se estanquen, alaben a Dios. Jóvenes, no se entretengan en cosas vanas. Busquen la presencia de Dios. Busquen el Espíritu de Dios en esta hora. Búsquenlo con intensidad. Hablen otras lenguas. Comienza a hablar en lenguas como nunca lo ha hecho. Comienza a hablar en otras lenguas como nunca lo ha hecho. Comienza a alabar a Dios en otras lenguas. Vamos, esto no es tiempo para entretenerse. Este es tiempo de relación con Dios. Ay, Sacanda, Rama, Canda, Laya, Laya, soy Amanda. Que esta feria no tiene por qué entretenerme a mí. Esta feria no va a robarme el gozo de alabar a Dios. Esa feria es del mundo, es mundana, es de afuera, no es dentro de la iglesia. Ushakata Rama, Candalaya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Todos con los ojos cerrados, adorando a Dios, todos. Todos, comienza a hablar en esas lenguas. Comienza a alabar a Dios. Diga: Dios, dame ese gozo para alabarte. Abre tu boca, yo la llenaré, dice el Señor. Fuera con la apatía, fuera con el desánimo, fuera con las cosas tibias. Es hora de arder en el fuego del Espíritu de Dios. Cuando hay unción no hay fracaso. Cuando hay unción no hay tragedia. Cuando hay unción hay milagro. Cuando hay unción hay liberación. Cuando hay unción hay bendición. Cuando hay unción hay abundancia. Cuando hay unción hay prosperidad. Vamos, encienda esa llama en esta hora. Enciéndase en el fuego del Espíritu de Dios. Comience el año bien. Comience con fuego, comience con fervor. Cierra tus ojos, por favor, y concéntrate en adorar al Señor. Que tu corazón se quebrante delante de Dios. El salmista dijo: mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ay, sacata raba catalaya. Ah, sacata rebequeria. No hay nada más importante en esta noche.
No hay nada más importante en esta noche que no sea solamente alabar a Dios. No hay nada más importante. No es la feria, no es la gente afuera, es Dios. Abre tu boca, y yo la llenaré. Abre tu boca y llenaré tu boca de gozo. Llenaré tu boca de alabanza. Llenaré tu boca de alegría. Llenaré tu boca de esperanza, dice el Señor. Deja esa carga, suéltala y alaba al Señor. Él está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Que como en la tierra, oh Señor. Él está aquí, hermano, adórale. Sí, Señor. Soy inigualable, es tú. Sí, Señor. Jesús. Nada en este mundo saciará. Eso es, adóralo. Acércate a Él. Nada en este mundo saciará. Y Señor, sus tu copa no se secará. Sí, Señor. Tu presencia es el cielo, para mí. Señor, para mí. Sí, Señor. Espíritu Santo, gracias. Adoramos. Tesoro de mi alma y corazón. Sí, Señor. Mi futuro es el banano. Sí, Señor. Gracias, Señor. Solo de mi alma y corazón. Das tu gracia aunque de ti el sol. Thank you.
Gracias, Espíritu Santo. Adórele. Adóralo, 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 adóralo. Solamente adóralo, solamente adóralo. Adora al Señor, adora al Señor. 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 Alaba al Señor, alábalo. Alaba al Señor, adóralo. Adora su santo nombre, adóralo. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Él está aquí. El Señor está aquí, hermanos. Habla en otras lenguas. Adóralo en otras lenguas. Solamente adóralo. Esto es lo que tienes que hacer en esta noche, adorarle. Solamente adóralo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Usharababa canta, babasharabanta. Usharababa manta. Usharababa manta. Aleluya, Dios, Dios Santo. Usharababa canta, rogotoposha. Orogotopoposha, de bequeria, abandonoise. Orogotoposha, rabanta. Ore por su hermano que está a su lado, bendígalo. Bendiga al que está a su lado, bendígalo. A veces, aunque uno, a veces uno no siente nada, pero solo con bendecir a otro, uno siente esa presencia de Dios desciende sobre uno. Aleluya, aleluya, aleluya. Y camanda, rabacanda, rababanda. Orgotobosh, rabacato, orgotobosh. Orgotobosh, rabacato, orgotobosh, tremenda. Vivir en tu libertad. Vivir en tu libertad. Te ofrezco devoción. Te ofrezco devoción. Vivir en tu libertad. Vivir en tu libertad. Te ofrezco devoción. Te ofrezco devoción. Vivir en tu libertad. Sí, sí, Señor. Sí, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Te amo, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Oh, tú eres bueno, Señor, tú eres precioso. Oh, tú eres maravilloso, Señor. Oh, tú eres maravilloso, Señor. Oh, tú eres maravilloso, Señor. Oh, tú eres glorioso, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. 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 Dios está aquí. Él está en medio de su pueblo. Está en medio de nosotros para bendecir nuestra vida, para santificarse en nosotros. Mire lo último que va a decirle, Iván. Escuche esto. Así como están, con su rostro inclinado, escuche lo que va a decirle. Cuando Elías estuvo perdido con los demás, en muchos hogares hubo lágrimas, quebrantamiento. En su familia, en la iglesia, en su padre. Yo hice un pacto con Dios. Le puse algunas señales al Señor. Y dije: Señor, yo voy a honrarte en el año 2016 en todo. Y me he propuesto a ser feliz, a ser cariñoso con todo el mundo, a ser gentil con los demás. Volviendo a lo de Eliezer, hubieron muchos lugares de quebrantamiento y horas intensas de oración. Pero ya está aquí Eliezer. ¿Y qué pasó ahora? ¿No hay que seguir orando intensamente? ¿No hay que seguir llorando? Pero sabe, cuatro cosas yo aprendí de lo que le sucedió a Eliezer. Cuatro cosas. Cuando uno está perdido, suceden cuatro cosas. Número uno, cuando uno está perdido a punto de saber que puede morir, es cuando uno entonces valoriza el don de la vida. Es cuando tú valorizas que la vida es algo tan lindo. El don de la vida es algo tan hermoso que Dios te ha dado. El don de la vida es algo tan precioso que Dios te ha dado. Pero tiene que estar en una circunstancia de muerte para darte cuenta el valor de la vida. Número dos, cuando uno está perdido,
uno tiene conciencia de la unidad. Ellos estuvieron juntos en ese frío hostil, juntos, dándose calor uno al otro. Yo pregunto, ¿ya pasó? ¿Y dónde quedó la unidad? Es cuando uno valoriza el valor de la unidad. ¿Tenemos que esperar una crisis para darle el valor a la unidad? Tres, que aprendí de lo que sucedió a los muchachos, es a valorizar la familia. La familia. Si hay algo que sostiene cualquiera que esté perdido, es su familia, sus hijos. Y es lo que te hace perseverar, te hace sobrevivir, luchar. Cuatro, que aprendí de esta, de esto que les sucedió a los muchachos, es aprender o saber que para ser feliz no se necesita tener tanto recurso material para ser feliz. Lo poco que ellos tenían, lo compartían para sobrevivir. ¿Ya pasó lo de Eliezer? ¿Volvemos a esa vida pasiva? ¿Dejamos de quebrantarnos, de llorar? Y les digo, hermano, yo le he dicho, Señor, este año 2016 quiero ser feliz con todo el mundo, quiero gozar la vida en tu presencia y no dejar que nada me perturbe ni guarde nada en mi corazón. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Seguir la misma senda de fracaso, de tragedia, de desánimo, apatía, o vivir esa vida intensa con el Señor? Levante sus manos. Lo primero que debe hacer con su mano levantada, dele gracias a Dios por el don de la vida. Dale gracias a Dios que no tienes una enfermedad terminal. Dale gracias a Dios que no tienes un cáncer. ¿Sabe qué pasó hace 4 días? Un pastor, 5 pastores estaban enfermos en el hospital. Uno de ellos se acercó a la enfermera y le dijo, Señor, usted tiene un cáncer terminal. Esto provocó que a ese pastor le diera un paro cardíaco y se murió. Hermano, valorice la vida, levante sus manos. Jóvenes, valoricen la vida. La vida es un don sagrado que Dios nos ha dado para valorizarla, para vivirla, para saborear esta vida como don de Dios. Yo le decía, Señor, si quiero vivir es para adorarte. Si quiero vivir es para seguir predicando. Si quiero vivir es para exaltarte. No estoy pensando en otra cosa que no sea vivir para adorarle a Él y vivir para servirle a Él. ¿Por qué te quedas callado? ¿O no valoriza la vida que Dios te ha dado? Te la quita y se la da a otro. Pero esta vida es sagrada, este don de la vida. Muchos en los hospitales quisieran tener la vida que tú tienes. Muchos jóvenes están postrados en una cama con el deseo de vivir, pero tienen una enfermedad terminal que está acabando con su vida. ¿Cuántos de los que están en el infierno quisieran tener tan siquiera un segundo para decirle a Dios, perdona mis pecados? Levante su mano, que no te cueste levantar tus manos. Solo que tú no aprecias la vida que Dios te ha dado. Pero los que aprecian la vida que Dios le ha dado, levante las manos. Diga, Señor, nada supera esta vida. Y más, agrégale a esta vida que Dios le ha dado una vida y vida en abundancia. Que Cristo es el centro de mi corazón. No es el novio ni la novia, no es la mujer ni el esposo. Es Cristo el Señor de mi vida, el dador de mi vida, el que me guarda, el que me sostiene. No es el dinero ni la fama, es Él.
Levante sus manos. Y si tiene poca fuerza, hazlo. Alábale por unos minutos más. No sé qué hay en tu corazón. No sé qué hay en tu corazón. Pero si el Señor está en tu corazón, Él te da fuerza para seguir adelante. Él te da fuerza para seguir. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, vamos iglesia, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos iglesia, el fuego. Sí. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me darás. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto, sabe que yo le canté a una hermana muriendo de cáncer, le canté esta canción y ella derramaba sus lágrimas y con su poca fuerza levantaba las manos y cantaba con nosotros. Levanto mis manos. Usted no está enfermo, levántela bien. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil problema, no importa cuántos haya, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nueva fuerza tú me darás. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, una vez más, levanto con el corazón. Cántelo con el corazón. Aunque no tenga, aunque llegaste desanimado aquí, no importa cómo llegaste. Levanto mis manos. Levántalo en medio de tu crisis. Aunque no tenga fuerza. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nueva fuerza me dará cuando me
comienzo a sentir el fuego. Dígalo. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, sí, Señor. Cuando levanto mis manos. Dele gracias al Señor. Dios es bueno. Dios es poderoso. Mire, hermanos, antes de irnos, vamos a recoger una buena ofrenda para nuestra predicadora de la noche. Trae una canasta, hermanos, y vamos a bendecir a nuestra hermana pastora Griselda, que nos ha predicado excelente, como sabe hacerlo ella. Tráigala rapidito, traiga la canasta. Hoy es quincena, hay plata en el pueblo de Dios. Nadie va a gastarse la plata en la feria. No gaste plata, hermano, en lo que no es pan. Gasta la plata en lo que produce eternidad. Pasa, hermano, y trae tu ofrenda. Con mucho gozo y con mucha alegría. Para mañana, hermanos, tenemos el preinstituto bíblico y el culto de poder de los jóvenes. Creo que la hermana Norma de Puerto Rico va a estar predicando a los jóvenes. Predicó, mira, hermano, predicó el jueves en el ayuno una tremenda enseñanza a la familia. Fue interesante. Hermano, ¿qué pasó? ¿Y hay plata? Hoy es quincena, 15. 15 de quincena. Gracias por tu ofrenda. Hermano, el día, escuche bien. Mírenme. Para que buenos días, que no se acordó. El día 12 de febrero tenemos la primera gran vigilia con todos los anexos y nosotros. En Petro Terminal, allá en La Melliza. Nos vamos viernes 12 y regresamos sábado 13. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Vaya calculando, $8. Esto es nada más, no es todavía oficial. $8 para que usted vaya a oxigenarse, para que saque toda cosa vieja que hay en usted. Hay que liberar el alma. Hay que liberar el espíritu. Mire, hermano, hay gente ya cuando entran a los 40 que quieren, ya quieren vivir y vestir como viejo. A mí no me van a agarrar en esa cosa. Y hay unos de 50 que parecen más viejos que yo. ¡Nada! Yo voy a vivir la vida bien. Voy a vivir la vida en plenitud, con la unción de Dios, con el espíritu de Dios. Hoy fui a hacer una transacción y me preguntaron, yo le dije, yo soy jubilado. Dicen, no le cambio el cheque porque usted es mentiroso, usted no es jubilado. Y dice, ¿qué? Usted parece un hombre de 50 años. ¡Señora, cámbiame el cheque! No, porque no trae... Bueno, gloria a Dios por eso. Esa cosa sí le gusta escuchar a uno, ¿verdad? Pero que te digan viejo o vieja, Dios nos guarde, hermano querido. Así que, hermano, le doy un consejo. Si usted vive la vida feliz con Cristo, no va a ponerse viejo. ¿Usted quiere ver un viejo amargado? Son esa gente que andan con odio, con resentimiento, raíz de amargura, son los que se ponen viejos rápido. No hay tiempo para estar bravo. Dígale que está a su lado, no hay tiempo para andar bravo, dígaselo. No hay tiempo para andar bravo por ahí. Olvídese. Hermana, dejen de estar peleando con el esposo, dejen de estar peleando con el viejo. Ame a su viejo con todos los defectos y los horrores que tenga. Puesto de pie. ¿Qué hay el 12 de febrero?
¿Qué hay el 12 de febrero? ¿Dónde va a ser la vigilia? ¿Cuánto vale? $8 aproximadamente. Señores, la sesión anual de negocio es el 6 de marzo. Y si usted no se ha entrevistado, entrevístese, si no queda fuera de la bendición de Dios. No sé si hoy estuvieron entrevistando, ¿verdad? Creo que hoy lo hicieron. Hermanos, oramos, Padre bueno, gracias por todas las bendiciones recibidas en el día de hoy. Guarda a mis hermanos del peligro, de la tentación de irse para la feria. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.